back to the world, you filled this heart with feelings of your own. Haciendo las misiones estas, las principales de la cacería, ¿no? Bienvenidos al canal, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Vídeo complicado este que le estoy metiendo mano. Muy complicado. Aquí van a entrar una cantidad enorme de misiones. Y voy a ver si sale el trofeo, que yo creo que sí. El trofeo de el héroe, que es uno de los más complicados del juego. Y esta misión, yo las misiones principales que están saliendo aquí de la cacería no las voy a meter, ya no voy a ponerlas, porque ya las tengo en el canal más que repetidas, vaya. Están más que repetidas. Esto es importante, aquí voy a ir cortando, en esta misión de busca de la salvación. Este trozo es muy importante, por eso esta es la única que voy a poner aquí, esto. Las demás no las voy a plasmar, pero en esta sí. Hay una decisión que tomar aquí, que incluye, bueno, incluye también, es que aquí, sin darnos cuenta, se nos mete una misión secundaria, que es justicia infantil. Y es que ni os dais cuenta. Bueno, en definitiva, ahora lo vais a ver lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es matar al capullo ese que está ahí, porque si no se nos va a tomar por saco la... todas las amistades con Mason y bueno, la misión esta y la otra, y va a repercutir en unas cuantas misiones que aquí voy a sacar yo ahora. De hecho, no saldría si yo a este tío le perdono la vida, ¿vale? Por eso esta sí me lo voy a poner. Lo he puesto ya, vaya. Pero aquí tienen que entrar un follón de misiones que no veas, que... A ver cómo hago yo esto. Bueno, la clave está es en que para hacer esta misión y que el trofeo conseguirlo, no podemos empezar las órdenes reales, que se divide en tres grupos. Las órdenes de reales tiene primero el azote del grifo y juicio y tribulaciones, después viene otro grupo más que es anillo del rey de la sierpe y orgullo antes de caer, que es con Mercedes, y después viene el tercer grupo que es honor y traición y recompensa y responsabilidad. Órdenes reales. Y aquí es donde yo os comento que es donde tenemos que empezar a hacer todo lo que yo voy a empezar a hacer ahora, ¿eh? Porque hasta aquí se puede decir que esto es leche y agua, el vídeo. Lo importante viene a partir de ahora, ¿eh? Bueno, yo os comento que he hablado, por supuesto, con Eleonora, la esposa del duque, allí, en el jardín, porque son misiones que hay que hacer. Y todo, no se está dejando nada, ¿eh? Nada. Bueno, esto ya está. Bueno, la primera misión que vamos a hacer aquí, una que nos queda aquí en Casardis, que es adiós a Valmiro. Yo ya tengo preparado todas las cosas que tenemos que darle. Él se quiere ir, quiere andar por el mundo y dejar de ser pescador. Entonces, él está aquí. No vais pidiendo cosas, yo se las voy dando y se acaba la misión. Así es. Aunque tengo que decir que para un jugador nuevo aquí por primera vez en Dragon Dogma, aquí hay ciertas cosillas que no las vaya a tener. Como la leche. Como la carne suculenta curada que te va a pedir para el viaje, para hincharse por ahí en el barco. Ponerse como el Kiko. Primero, esto que no tiene problema. Remedio potente verde que se puede hacer con polen dulce y con hierba verde. Consigues hacer el potente, ¿no? Si lo mezclas. O lo compras. Pero bueno, yo lo he mezclado para que salga el producto bien. Vale.
Ah, yes, of course. Some source of light. My travels will most like take me to caves and other dark places, you know. Estas misiones las tengo que dejar entera. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que yo no me he echado esto? No me diga. Bueno, esto sí, la lámpara. Le tenemos que dar una bombilla de esto, una lámpara de esta. Porque él dice que se va a meter por cueva y todo el rollo. Es periodología pura y dura. It's not that I'm picky. I just don't know what's fit to eat other than fish. My... Bueno, ahora. I'd best bring as much food as possible. ¿Qué pasa? ¿Que no me lo he echado yo la carne esta? No me la he echado. Bueno, menos mal que tengo yo aquí. No, no. Esto es que yo cuando creía que me lo he metido aquí para dárselo, no lo tengo. Vamos a activar la misión que no la tengo activada. Valmiro. Ya si cambia la L y la M, vampiro, ¿no? Nada, que no puede ser. Bueno, vamos a buscarlo aquí en el inventario. Vamos a ir a este, a Pablo. Esto es que no me lo he metido yo, no lo he cogido antes allí en Gran Sole. ¿Dónde está esto? ¿Carne? Es que todas parecen carne. Esta no es. Pues no se tardarán en encontrar esto, joder. Esto es lo que yo digo, que si ustedes estáis empezando el juego, esto no lo vais a encontrar ahora, ¿eh? Eso seguro, ¿eh? Estaba yo, estoy jugando en difícil. Entre otras cosas, porque cuando lo acabé, el modo difícil tiene un trofeo. Yo ya voy a ver si consigo el platino. Lo que pasa es que para el platino me va a quedar una misión ahí. Que bueno, pues la tendré que hacer. Es completar el juego en modo contrarreloj. Eso de que katana me suena como vete a la mierda o algo así. Bueno, aquí está el vampiro este. Ahí lo tiene. ¿Y ahora qué más? That should take care of the essentials. But might I beg one final request? A good luck charm to guide me on the roads. Bueno. I can't always depend on you, after all. Es que no quiero cortar la conversación, me sabe mal. Ill fortune will doubtless visit my journey at some point. A good luck charm would steady my. ¿Y hablan esta gente más de la cuenta ahora o qué? Bueno, venga, vamos a darle a esto. El talismán del peregrino. De esto tengo yo 11 o 12 en el inventario. Bueno, pues con esto hemos acabado. Ahora nos va a decir que estas cajitas que se la llevemos al barco. ¿A dónde vas, hija? ¿A dónde vas? Con esta misión que viene ahora detrás de esta, acabamos ya todas las misiones de Casardis. Si alguien ha visto los dos vídeos anteriores, es que si no lo ha visto, bueno, yo lo voy a poner como referencia aquí en este, ¿no? En este vídeo, porque si no se, y quiere conseguir el trofeo, pues se puede liar. Es que esto es complicado, esto no es un huevecillo que te se fríe, esto manda huevos, que es distinto. Es que esto es complicado, se trata de uno de los trofeos más raros del juego. Entonces, para conseguirlo tenéis que haber visto los dos primeros que hice.
en modo difícil, porque esto está metido en vídeo en modo difícil, que son justo delante de este, que han entrado. Ahora que a mí me salta ahora el trofeo, Bueno, ahora no, va a pasar. What's a fisherman gained from the study of plant and beast in the first place, huh? Este chavo tiene cara de tío, digo de tía. Le veo yo una cara muy rara. I simply find such things enjoyable. Una cara femenina. Aunque la nariz parece yo que ve. My own eyes uncover its mysteries. Bueno, dejamos la escena esta, esperemos que no tenga copyright esto. Yo creo que esta escena no tiene copyright. Pero bueno. Es que todo el vídeo entero que hicieron para allí, el E3 o de publicidad, no sé por dónde, todo entero está con copyright. Entonces, claro, si yo cojo un trozo aquí del juego que pertenece a ese vídeo, pues me zarta. Y eso es lo que yo no quiero. Más o menos me lo conozco ya entero de memoria, pero bueno. Bueno, venga, hijo, anda. Largo, que eres la primera misión. Y aquí hay por lo menos 15 misiones, Y algunas las voy a hacer enteras. Bueno, vamos, hemos salido, hemos entrado, todo eso hecho ya, Aquí tenemos a este. Al niño, es que tenemos que reiniciar la zona, cuando acabemos esto, salimos y entramos otra vez, o dormimos hasta que aparezca este con el cuadrado verde en la cabeza. Esta misión se llama Un hombre inocente. Además de que hay que hacerla porque pertenece al grupo de misiones que no son del tablón, o sea que tú te las encuentras de casualidad, y si no te las encuentras las pierdes. Pues además de eso es que cuando salvemos al padre del niño nos va a ayudar con otra misión, que es la de juicio y tribulación. Entonces tenemos que salvarlo, porque si no se nos va a quedar la otra misión jodida. Vamos ahora a hacer un corte. Yo iré cortando las misiones, ¿vale? Iré cortando lo que no tiene ninguna importancia. Vale, estamos aquí en el castillo. Vamos a ver si liberamos a este tío. De noche aquí no podemos entrar. Bueno, ahora mismo no es de noche. Con esta no voy a hablar todavía, Con esta todavía no voy a hablar. Esta es otra misión que tenemos que hacer ahora a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza. Pero no tenemos más remedio. Es una misión que se llama Levantando Sospechas. Vamos a terminar en la cárcel como consecuencia de esta misión. Pero bueno, hay que hacerla. Aquí está este. Vamos a abrir esta ya. Una cosa, aquí tenemos que venir con tres llaves de esqueleto, Tres llaves de esqueleto. Si no, no sacamos a este tío de aquí, And gave their fervent whispers little attention. Yet without warning, I found myself summoned by a guardsman. He accused me of spying on the pair and banished me to the dungeon forthwith. I've lived the memory many times over in this place. Most, but that means naught now. I seek only to save my life, or failing that, keep heart, time is short. The guard will return ere long and begin their interrogation. Most, they'll employ torture. I implore you, Arisen. You are my final hope. Mira, tenemos a este aquí. Al enano este. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con él? ¿Matarlo? No podemos matarlo, ¿no? Pues entonces vamos a tener un serio problema. A ver si consigo que se vaya. Y si no, me voy directamente por la puerta. A ver si me siguiera. Este no me sigue, yo me voy a tomar por saco, ya está. Está ahí diciendo, no sabe ni lo que dice.
Venga. Bueno, esta es la tercera llave que utilizamos ya. Porque si no venimos con tres llaves de esqueleto, no salimos, ¿eh? Y ya está. Y ahora aquí, pues, lo llevamos con el hijo que está fuera y se acaba la misión. Y se queda él endeudado con nosotros en otro favor que nos va a tener que hacer. Que es el que nos va a tener que hacer cuando lleguemos a la misión de juicio y tribulaciones. Juicio y tribulaciones. Juicio y tribulaciones. Que pertenece al... al primer grupo, por llamarlo de alguna manera, de las órdenes reales. La azote del grifo y juicio y tribulación. Por eso esta misión hay que hacerla antes de empezar las órdenes reales. Porque entonces, aparte de que esta misión se corresponde con el tema del trofeo, aparte de eso es que si no la hacemos, a este no nos lo podemos llevar como testigo a la corte para que hable a favor de Fren, de qué, como se llama el tío este, el que le dimos el paseo a la niña. No me acuerdo nunca de ese nombre. Vaya nombre más jodido. Bueno, pues eso, a este no lo tenemos que llevar cuando llegue el momento como testigo. Bueno. Bueno, pues hemos terminado aquí ya en Casarnes. Ahora vamos a ver la siguiente. No sé si hacer la de caza de brujas o levantando sospechas. No sé cuál hacer ahora. Vamos a hacer la del ídolo. Bueno, de hecho yo ya antes, cuando estaba haciendo las misiones principales, le di a este de aquí, al comerciante, un ídolo, que es el ídolo que le damos a él, se corresponde a la misión que dejo ahí arriba, el título de adoración del ídolo. Ahora vamos a hacer la de la demanda de la proveedora, que nos va a pedir otro ídolo. Y lo llevamos ya, ya lo hemos cogido. Y voy a... si salgo ahora mismo de Gran Soren, me debe de coger un... uno de los soldados ahí fuera y me debe de activar la de horror indescriptible. Yo creo que sí. Si es correcto, lo pondremos aquí en el enunciado de que tengo puesto arriba en cada mesa. Esto va a ser rápido. Pero vaya que si no venimos aquí a hablar con Madeleine, no hay ninguna misión que diga por ahí que tengo que traerle a ella un ídolo, ¿no? Tenemos dos ídolos. Uno, el que conseguimos en el bosque de la bruja, y en el Dragon Forest de allí, del monte Snifer, este, ¿cómo se llame? Allí dentro también había otro ídolo de bronce, pero bueno. El de plata es que hay que matar a la hidra. O ese es el de oro. No, ese es el de plata. Y el del oro, que es más complicado, pero que lo único que consigue es que ellos te rebajen un poquitín más. Nada más. De nada. Ahora hablo otra vez con ella. Ahora no le gusta mucho a veces. Dice que es muy simple. Pero bueno, se tiene que conformar, es lo que hay. Ahora es cuando ya deberíamos de dar una vueltecilla. No lo voy a hacer en este vídeo. Pero ya que... es que la verdad es que todavía no hemos empezado.
No hemos empezado las órdenes reales, pero que cuando empecemos todo eso, hay que ir a Long, porque montó la tienda allí dentro de las catacumbas, de la mina. Efectivamente, se está activando el horror indescriptible. Esta misión la dejaré entera cuando me ponga a hacerla. Son misiones que hay que señalar con una crucecita en el mapa donde hay que ir, después otra vez. Son 5 emboscadas. Pero ahora no digo nada de esto. A lo largo del vídeo lo vamos a ver. Además, yo en la descripción pondré en el minuto que está cada misión, para que no tengáis problema en acceder rápidamente a la misión. Yo eso siempre lo pongo en las descripciones, cuando los vídeos son largos, ¿eh? Cuando son cortos voy a poner una food de Estambul. Vamos a seguir. Venga, vámonos aquí. Bosque. Aquí estamos ya. Me he chupado todo el bosque, como comprenderéis, vaya. Este tiene que levantarse. Bueno, este lo hay que matarlo, ¿eh? Pero este pertenece a una de las misiones que yo he cogido del tablón. No, perdón. No, ¿qué va? Esto se acaba de activar ahora mismo. Esto es valor frente al metal. Es otra misión. Es otra misión de esta que necesitamos nosotros. La vamos a poner. No debería de durarnos mucho. Somos nivel el más alto que hay, ¿eh? O sea que esto debería estar un poco chupado, ¿eh? Aquí vamos todos los peones con nivel 12. Me queda la mano, siempre el puesto más difícil de la guerra. Más complicado. Niveles altos ya, esto ni difícil ni tan difícil ni nada. Es que el difícil, lo he dicho siempre y lo sigo diciendo, de difícil tiene lo que yo tengo de lo que yo me sé. Y entonces pues el difícil que es que no se nota aquí el difícil, porque los enemigos no son maduros, eso para empezar. Lo único que tú pues pierde la energía más rápido y te hacen más daño, pero es que ni se nota, vaya. O sea que el modo difícil aquí en este juego, ¿no? Supongo que si sacaran un Dragon Dogma segunda parte, eso lo cambiaría. No creo que haya nada aquí, pero voy a subir ya que estoy, porque yo aquí no tengo ningún cristal transportador. Hay muchas misiones que hacer aquí, y aquí este sería un sitio clave para dejar el cristal, uno de los cristales. La verdad es que sería un sitio clave. Ahora, cuando nos metamos por ahí dentro, ahí van a haber después varias misiones. Algunas son de allí de la isla Viterbla, que te van a saltar para que vengas aquí. Luego hay otra ahí que me parece que la tengo también en el tablón, que la he cogido del tablón. Es otro golem que hay que matar. Pero como no es de las que no son del tablón, no la voy a meter. Ya la haré, pero no es de las que necesito yo, vaya. Para el trofeo. Ahora, conveniente hacerlas todas. Porque yo no me acuerdo muy bien si hay algún trofeo más relacionado con ciertas misiones. Ahí ahora mismo tengo 3 en el... en la lista de trofeos que están ocultos y no me acuerdo lo que era.
Yo tengo el platino en la Play 3, pero yo no me acuerdo ahora mismo de eso. Además, que aquí al entrar también el... Lo que pasa es que los trofeos de la isla Vitelblas son distintos. Eso va por otro lado. Bueno, aquí a la derecha hay un caminito ahí. Que ahí hay un golem también, de esto que se alimenta por luces de estas que le va mandando chispazos. Pues hay otro ahí. Habrá que matarlo. Pero ese no está relacionado con esto. Vamos a acabar esta parte. Estamos en la misión que se llama Caza de Brujas y Valor frente al Fetal. Y ahora va a aparecer la misión de la lengua del dragón cuando acabemos esto. Yo ya explico de lo que se trata. La lengua del dragón es... Tenemos que ir a través al Monte Snifer y hablar con el dragón foreste y llevarle pues una loza que hay aquí. Lo que pasa es que tenemos que volver aquí otra vez para conseguir la loza. La loza es ahí. A la loza ahora mismo no está. Que me estoy liando. Y de esa losa él me va a dar el anillo de la Gis, el anillo de vinculación. Y se supone que ese anillo al que yo se lo dé se queda superatado a mí. Pero superatado. Claro, ¿qué ocurre? Tú dices ahora, uy, qué guay, yo esto lo voy a falsificar. Pues no, no es válido porque el falsificador no... Los objetos mágicos no los puede... Algunos los falsifican, pero no funciona. El cristal teletransportador de esto o transportador no funciona si tú lo falsificas. Aunque bien es cierto que ahora él te los vende, ¿no? Pero bueno, ¿quién necesita ahora un cristal? Nada más que podemos poner 10 en todo el mapa. Y yo tengo ya en el inventario, yo qué sé lo que tengo de cristales de esto. Sin embargo, pues con el anillo pasa igual, lo falsificamos, pero cuando se lo damos a alguien, no tiene esa magia que tiene el que se consigue cuando hagamos la misión de la lengua del dragón. Esta era la Arisen, que tenía como peona a Selena. Selena ahora es cuando se está enterando la pobre de lo que ella es. No, Selena a partir de este momento se convierte en una ocupa de la casa de Larissa, ¿eh? Pero total, y como me la dé el peón, perdón, el dragón, que me la da varias veces a Selena, pues ya entonces no tendré dos, seguiré teniendo nada más que a Selena. Pero es que ha habido veces que no es así, que me da otra y ya me encuentro con dos dentro de la casa. Pero que eso está bien, porque por ejemplo, Selena, que ya sabemos lo que ella nos puede dar, ¿eh? El licor este puro y tal y cual, y luego Medellín, por ejemplo, que te vende cosas, y cualquiera de estas es interesante, las tiene cerca siempre en el mismo sitio. Yo es que estoy convencido que ahora va a saltar el trofeo, aunque quedan muchas misiones y no entiendo por qué, pero bueno. Si vamos a ser esta levantando sospechas, vamos allá. No vale que me espere. Yo lo digo, ¿eh? Las escenas románticas de allí arriba, de cuando vamos a ver a la duquesa, no las puedo poner porque tienen copyright. Forgive me, Arisen. I must learn to hold my tongue around proper company. Find me tonight in the castle gardens. Pero vaya que esta misión la conoce todo el mundo. Yo lo que pasa es que si la pongo aquí en el vídeo es porque es necesaria para el trofeo. Entonces la tengo que poner, aunque la conozca todo Dios.
Bueno, pues vamos a tener que ir a dormir. Y ese está esperando que yo le dé las 5 marcas. Bueno, todavía no puedo dárselas. No puedo dárselas, las tengo ya. Pero no se las puedo dar porque entonces se quita de en medio y se va. Y me va a hacer falta que siga estando dando vueltas por todo el mapa. Porque me tiene que falsificar, pues, unas declaraciones de inocencia. Cuando lleguemos a la misión de juicio y tribulaciones. Después ya de eso, entonces sí, entonces le doy las 6 cartas esta del padre. Además ya tengo el vídeo hecho, que ya se habrá seguramente subido al canal, de dónde están cada una de esas cartas del padre. Hay 6. Ese vídeo no tiene corte, ese vídeo es exclusivo para conseguir las 6. El que no lo sepa, y desde luego ya se la va a solucionar el problema. Yo voy a ver aquí el qué. Yo no voy a ver nada. A mí lo que me van a ver, y me voy a tener que ir a tomar contacto, es que me gustaría activar la misión esa de los conspiradores. A ver si la puedo activar. Este tío tiene que estar por aquí dando vueltas. Este que está aquí, Fial. Este tío me va a dar la misión de los conspiradores. Esto es un complot. Que está también metido en esto el comandante de allí, del risco rojo este, de donde hemos estado antes, que también quiere la carta que me ha pedido, o que me va a pedir. Yo es que como sé lo que tiene que va. Entonces nos tenemos que reunir con él de noche, pero cuando llegue la hora, también el otro va a querer la carta. Bueno, ya veremos lo que hago. Desde luego, para que la misión se termine bien, la carta se la tenemos que dar a este. También podemos falsificarla, ¿eh? Y darle a cada uno una. Vamos de momento a lo que vamos, que hay que me cachis en la mar. Me despisto. Que tengo que ver primero yo a esta mujer que está esperándome aquí en los jardines. Por favor. Y hasta que no hable con ella no se va el guardia que está allí arriba. Muchas veces en este trayecto de andar de una puerta a otra me ha cogido un guardia, ¿eh? Y a tomar por saco. Venga, vuelvo con ella. Why is the maker you've come, Alison? Oh, this is glorious, most glorious. Pardon me, sir. Forgive the ramblings of a handmaiden on a strange errand. It's only, milady's request to see you is a rare thing, you see. I trust you understand the delicacy of the situation. Milady is a married woman. I need not remind you. And well, yes. Even innocent conversation could be bent foul were it discovered by others. Pray, walk softly, Arisen, and have a care to let none find you visiting Milady's chambers. Que no me vea. Los conspiradores ya está preparada la misión, se puede decir que está activa para venir a ver a este de noche aquí en los jardines.
a Fiel. Hijo, tira por ahí. Como he dicho antes, yo estas escenas las corto ahora, ¿eh? Son las putadas que tienen estas cosas. Pues la escena está muy bien. Perhaps you seek refreshment of a different sort, like a turn in the sheets with his grace's own wife. Damn, you're tougher than you seem. Perhaps there's aught to this arisen business after all. Y aquí está Eleonor hinchándose de llorar. Yo me parece que esta escena no la tiene. La vamos a dejar. Pero ya ahora corto, porque es que si no, no veo el vídeo cómo se va a poner. Y aquí ya es salir por el mismo sitio que salimos cuando hicimos la otra, la de un hombre inocente. Salimos por el mismo sitio y ya está. Así que ahora cuando acabe esta escena lo corto esto. Bueno, vamos a la siguiente misión ahora. ¿Qué es los conspiradores? En los conspiradores se va a activar otra misión, ¿eh? Una misión, bueno, se va a activar en un tablón. La misión que se llama servicio de mensajería. Pero esa misión, por ejemplo, se activará. Sí, o sea, eso va a aparecer ahí, todos los paquetes, donde vamos nosotros ahí ahora. Me estoy adelantando, ya lo sé. Pero cuando lleguemos a donde está el paquete que este tío quiere la carta, nos vamos a encontrar con 10 paquetes. Y esos paquetes van a activar una misión que se llama servicio de mensajería. Si no lo hubiéramos salvado, si no lo hubiéramos matado allí en la misión de la salvación al capullo aquel, si no lo hubiéramos matado, esa misión nos salta. Aparte de que Macho no hubiera matado a Frey Colilla. Aquí tenemos que esperar a que aparezca este.
Venga, hombre, por favor. Hombre, ya viene. Ah, you've come. You must forgive me the secrecy. The matter demands it, I assure you. Truth be told, one company is great, but fading if someone... What's more, the letter, I would naturally, I was traveling, like it, the mountain. Lo hago rápido porque para no tardar mucho. Bueno, vámonos ahí ahora a la marca que va a haber en el mapa. Primero a la marca esa que tiene que ir a las catacumbas. Y luego después ahí va a haber como cierto equipamiento de que ha sido arrasado de una especie de carroza o algo, en donde encontraremos otro paquete, me parece, pero donde después vamos a tener que ir. Voy a ir primero aquí y después a la gran muralla. De la gran muralla voy a entrar por la entrada que hay allí al dejar al más este que hay ahí. Bueno, ya de hecho ya estamos aquí justo donde han caído los 10 paquetes. Ya he cogido ante un paquete donde os he dicho la primera señal que había, donde estaban las catacumbas, ¿no? Ahora aquí están los otros paquetes. A ver si me dejo alguno. Aquí hay más. Bueno, este es otro paquete. Y la carta de confidelidad. De heridabilidad. Vámonos. Yo no la voy a falsificar, yo se la voy a dar Fiel y ya está. Se puede falsificar y tenerlo contento los dos, pero es que no va a servir para nada. A Fiel hay que dárselo para acabar eso. Aquí me la está pidiendo. Yo no se la voy a dar. Lo siento, hijo, pero no te la doy. Negarme. A volar. It would seem even his judgment is not free. I'll not pursue the matter further. I dearly hope this mistake does not bear you bitter fruit in time. Pray. Bueno, pues venga, ya está. Vamos a llegar a la cartita y acabamos. ¿Dónde vas? Still no sign of the letter, then? Your reputation suggests a more expedient. I'll know not to expect overmuch from the Arisen in the future. That seal. You found the letter. And the seal is yet unbroken. Good. Its contents remain a secret. I shall give it to his grace myself. Tiene que haberla falsificado. Pero bueno, yo es que ya esta misión, saliendo el trofeo, esta es de esas misiones que tú ya no haces más. El alzamiento de los caídos. Tenemos que venir de noche aquí y debajo del puente a hablar con un Menda. Pagarle 10.000 monedas de esta de oro
y que nos dé la llave de una de las puertas de las catacumbas. Time to send word to the others. Come, no more doubts, brother. You're to begin work under the conclave soon, no? Aye, I'm bound for there now. 'Tis my first time. I was surprised at the summons, truth be told. I've not been with Salvation long. I suppose they trust me. I'll not miss the hellish life of a messenger, I'll tell you that. Let us approach one of them, or tail them a while. You! How long were you there? What did you hear? The skeletons. Damn, I'll not hang for Salvation. It was only a way to earn some coin. They pay a tidy sum for finding new believers and sending them onto the conclave, though I suppose my hand in that ends today. Se le van bajando los humos. We're not enemies, you and I. Podemos ir corriendo detrás de él y matarlo. Eso lo podemos hacer. No vamos a hacer nada de eso. Le voy a pagar y punto. Si cualquier goblin de esto chiquitajo lo mata y te parece 10.000, porque como estamos jugando en modo difícil, pues las cantidades que te dan son mucho más altas. Adiós. Vamos a la catacumba. Voy a hacer el recorrido entero, ¿eh? Por una sencilla razón, porque hay que conseguir 5 bolas verdes. No sé cómo llamar a las bolas. Hay que conseguir 5 bolas verdes. Entonces yo voy a indicar dónde está cada una de las 5 bolas. Y a cogerlas. Para abrir la puerta que hace falta coger para terminar la misión. Pero como lo voy a hacer rápido, pues venga.
Seems the skeletons were an attempt to bolster their numbers. What's more, it was their own members' bones they put to use. New Legion, they were turned from flesh to living bone by some dark art. All the writings claim that bone warriors wrought from living men are stronger than those come from corpses. Even for a cult of madmen to visit such atrocities upon their own, and one now hopefully at an end. Again, you have my thanks, Arisen. We're marked for death. Stay watchful. Grand Sorin, the beating heart of all Grandsons. Sorcerer Master, stay vigilant! Any that were targeted are risen are mine. The attack in quick succession. Doubly sure of which will see us to our destination. Stray from the roads, and we'll soon find monsters arisen. The roads are safer than the brush, but still, we'd best stay wary. This must have been built ages ago. Shit!
nice thing. I'll take that. This skeleton is skilled indeed. Bueno, vámonos. Vamos a hacer la de esta de que está marcado ahí. Ya ha marcado el primero, ¿no? Es ahí. Ahí es el primero. Hay más, pero. Vámonos ahora aquí. Vamos a hacer el segundo. Esto lo voy a dejar entero. Iré marcando en el mapa donde es el siguiente encuentro. Y me tengo que dar prisa porque esta gente solamente aparece de noche. A ver si acabamos la misión del tirón. But envy their endurance. Goblins hate fire. A hobgoblin
Soviet monsters. Kirk, bomb them! There is plenty of resistance. It hates fire! Goblin! Rest while they yet hunt us. This is a fine place to lie in ambush. Constant vigilance. There, Master Harpies! Did it! We have triumphed! Anytime. Old texts claim the roads twixt Gran Sorin and Cassidus were once well traveled. Has its weakness. Observe closely and learn to exploit it. It's no surprise, of course, that many of the graceful magic arisen. The attack is quick success. Counter after the strike. Gran Sorin stands beyond this way castle. Quite the grand structure. A way castle, perhaps? Follow this road north and we'll hit Gran Sorin. The sea is closer than I imagined. Wolf-hunted packs! The road splits here. Let's be doubly sure of which will see us to our destination. It's quick to fire! I pray the day monsters no longer haunt the roads is not far off. What a large tree. Get him! Master, there are cutlets about. Please
That one! Counter after they strike. It is a steep grade. Doubly so with all in hand. This uneven footing. Watch your step. We could be ambushed. I am she who turns the wheel to your fire. There, Master! Watch! I am dragon's coming is not enough to unite men's hearts as one. Welcome, sir. Though I fear this place affords little hospitality. How do you find playing the role of a risen, sir? Ah, but I misspeak. I meant only the role of hero must be tiresome work. To meet the demands for ceaseless feats, I may have one such task to offer. Then, pray, allow me to begin with a word about the stronghold. Given the hold's remote location, those who man it are oft required to remain here for long stretches, and sadly, the worsening dangers that plague the roads have kept all freight from reaching us. No matter the number of pleas I send to the capital, I receive no response. We're to commence a new regiment of training soon. The morale among the men is dismal. By now, we are a week's food in arrears. Our remaining stores will not last long. It would be a mercy if you, as a risen, would go and speak to the court on our behalf. And in so doing, an acclaim for precluding a dire crisis in the Duchy's defense. Run, Sorin, you will find a Lord Julian. The Hold's expeditions and supply fall under his charge. Pray, speak with him, else the other guards within the Duke's castle. Run, Sorin guards, so far from the capital. To hear Sir Dario's request. The captain at the Stone of the North seeks supplies. Very well. I'll arrange for it at once. Know you what quantity he requires? 1 week, is it? Understood. No doubt a bit more would ease their worried minds, Tell the captain I shall add 2 days' supply to the amount he requests. Oh, and here. I should thank you to give him this. It is hardly much, but I dare say it suits the palate better than dried rations. I am grateful for your aid, Arisen. Bueno, pues ya hemos acabado la de oferta y demanda. Vamos a ver a Darío y punto. Ha!
guards. My thanks for your trouble, sir. A message from Lord Julian. 2 additional days, is it? Yes. See. You've done well, good Arisen. Your efforts shall not be in vain, I gather. Ahí tienes, hijo. Vale, ya ha saltado el trofeo del héroe. Has hecho todas las misiones que no son del tablón. Sabía que me saltaba esto. Bueno, pues lo que no entiendo es las 2 misiones que me quedan de Kina, que no son del tablón. ¿Y cómo es que me ha saltado el trofeo ahora? Las voy a hacer esas misiones para quien quiera tener más afinidad con Kina, pues las voy a poner las 2 misiones ahí. Y aquí también pondré la imagen que ha capturado la Play 4, que es donde aparece el letrerito de trofeo conseguido y tal y cual. Lo pondré también para que se vea que efectivamente el trofeo ha saltado. Pero me da coraje porque es que faltan misiones. ¿Cómo es que me la da? Bueno, la lengua del dragón es la que vamos a hacer ahora para conseguir el anillo de la risa. Que ahí, pues ahí puede ser. Yo no voy a cortarlo, pero es posible que también haya algún tipo de copyright, joder, en cuyo caso lo tendría que cortar después. Yo lo voy a dejar. Vamos a que nos dé este el dragón, Juan, Fon, o como se llame, el anillo de la Arise. Él lo que hace es transformar esa tabla en ese anillo. ¿Y qué es lo que hace ese anillo? Pues muy sencillo, que a la persona que se lo dé se queda completamente atada a mí. Y cuidado con la falsificación del anillo de la Arisen, que no es válido, ¿eh? No tiene lo que tiene este, por ejemplo, que yo voy a conseguir aquí. Ya estamos aquí. Este sí es puro, pero si lo falsificas, pierde toda la magia y lo pierde todo. That tablet, then it has presented itself to you as well, arisen of the present day. I held it once myself, though it knew a different form then. Tis the arisen's bond, an oath given form. It has shown itself to each arisen in turn since time immemorial, ever changing its guise. Perhaps it is a test of sorts, though it appears a humble tablet now. It will take on the form best suited to you when the time is come. Then the Arisen's bond has chosen its form. For you, it is become a ring. Take it. 'Tis the symbol of an oath that will bind you to what you hold most dear. That it chose a ring for its shape stands proof that other people are what you hold most dear. Make no mistake. The one you vouchsafe this ring to will be bound to you most powerfully. Whether that bond will be your shield or your undoing depends upon you. Therein lies the nature of the test.
You've come. Ahí tienes el anillo, el puro guapo guapo. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando el dragón diga: te voy a traer esto para ti. A ver qué me trae. Porque este anillo, este sí es el bueno. Y cuidado al hablar aquí con Kina. Yo estoy teniendo bastante cuidado. Porque es muy fácil quitarle una flor de esa, ¿eh? Y eso no le va a hacer gracia. Y aquí tengo a Cookie delante que no se quita, coño. Ahí está, dando por saco. Por favor. Tengo que tener cuidado, ¿eh? Porque no es la primera vez que me he llevado toda la flor. Es como, parece como si estuviera puesta en un sitio estratégico para que caigas en el pecado. Otra vez. A ver. Hombre, ya la he pillado. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Muy sencillo, coger... No, ella nos va a dar una flor. Se la vamos a llevar al padre Gorfi. Allí a Gransore. De parte de ella para que le dé su bendición. Y para tener la influencia suficiente para irse ella a la capital. Ella quiere irse allí, a Gransore. Y entonces nosotros vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? En esta misión es llevársela y luego traérsela. Así que es sencilla, ¿no? Llevar una cosa y traerla otra vez, sencilla. Ahora después hay otra que pertenece también a Kina, que le haremos a continuación de esta, que es regalo de despedida, que es una continuación de la otra. Is the mother superior here? I must convince of my abilities and the priests. I must show them I have an aptitude as a healer. But as I said before, I have little notion what to expect. Could I ask you to give a flower to someone and tell me of their response? Trains in the blessing of flowers, must she? And she bears the gifts of a healer. How wonderful. I should like to see her handiwork. One look at such a flower is enough to glean the power of they who blessed it. This is Kina's, then? How marvelous. It would seem she is gifted indeed. Perhaps it will not be so long before the Mother Superior writes the mainland on Kina's behalf. To think on it gives me joy. It was the Maker's hand guided her. Kina will be eager to hear what the priest had to say. The grand thing to bring joy to others.
who delivered the flower. And what did the father say? Then they acknowledged my skill as a healer. I knew I was right to have come here. If I continue at this pace, I am sure to earn transfer to the Great Cathedral. Then I shall learn more of the dragon to aid in your journey. Kina's fierce resolve is a welcome spur to examine our own faith with fresh eyes. A heart kept pure and faithful need never fear. What meaning do you suppose those stones... It's a port crystal, Master. Seems a dangerous place for such pursuits. You were raised with Kina, were you not? I would ask a servant. Maker bless you, my child. As you know, Kina is well devoted to the church. So it is at long last that her fervent wish has come true. It is a great honor for our humble abbey. We wish to bestow upon Kina a gift of blessed items, that the Maker may shield her on her journey. But alas, we find ourselves without certain sacred materials required for the blessing. As her friend since childhood, we can think of none more suited to gather these items. I would also ask you hold this errand secret from Kina. We hope to surprise her with the gift on the morning of her departure. We can find that which the Mother Superior is asking about. It is a port crystal. Vamos a hacer las cosas bien. Yo prefiero salir de la zona y volver a entrar. Esa es la entrada de las catacumbas. Que yo tengo sin tener que ir ahí a buscarlo. Pero bueno, para que sepa la gente dónde está. Pero vaya, yo lo tengo. Que si o se le compra también a este tío, que yo del nombre no me acuerdo nunca. Que ahora ya mismo lo van a imputar. Y como no le salve yo el trasero, lo van a matar. Entonces, yo prefiero hacerlo así.
entrar aquí en la catacumba y coger el talismán del peregrino, me parece que se llama. Y así sabéis todo el mundo dónde está. An ox, and we'll have ample store of meat for an emergency. Castle walls, or the ruins of such? Venga, esto está por aquí, ¿no? Aquí. Aquí, ¿eh? Ahora nos vamos a encontrar ahí con Kina, ¿eh? Esto ya se abrió la puerta, porque la puerta, es como no la hayamos abierto esa que hay ahí desde el otro lado cuando estuvimos aquí, pues ahora aquí no nos comemos lo que yo sé, nos comemos. Pero como está abierta, porque ya la abrimos antes, la abrí yo, pues no va a haber problema. But I've glad tidings. At long last I'm granted leave to the Grand Cathedral. Thoughts of your plight. Vamos a ir por este talismán. But now I may finally discover some means to aid you. All the faith knows of the dragon can be found at the Grand Cathedral. I thank you. I feel I must go. Both for your sake and my own. In my heart of hearts, I always knew you would support me. Is that not why you helped Sister Clara gather items for a blessing? Yes, I heard. But please do not let slip that I know. She does so love her little surprises. I do wish you would stay close. Shall we? Mother Superior will be eagerly awaiting this. I shall see you at the Abbey anon. Make her speed your steps. Dangerous place for such pursuits. How does the day find? The materials can be found within the catacombs. I understand these self-seen materials are readily available in processed form. The gold required, however, is formidable.
my thanks, Arisen. This is all we required. We shall begin the blessing at once. May the Maker's light shine always upon you. Well, sister, the time is near. Our time together has been short, and yet you have become so very dear to the Abbey. You make me feel quite small, sister. To quit the Abbey for my own reason seems altogether selfish now. Nonsense, child. It warms my heart to send one of our own to the Grand Cathedral. Before you depart, I would have you take this. A gift from all of us. Oh, my! So this is why you spent such long hours afield. It is wonderful. I cannot imagine the effort it took to craft. My steps will be lighter knowing I bear the support of such fine friends. Pray, wait for me. I shall return to help as soon as I might. Also, I would give you this. It is a small thing, hardly equal to all you've done for me, but I... Bueno, amigos. Esto ha sido duro para mí, ha sido un reto el vídeo este. Demasiados cortes, demasiados ajustes. Y querer plasmarlo esto bien. Ahora me queda poner ahí en la descripción, en el minuto que está cada misión. En fin, si os ha servido esto para algo, pues me gustaría saberlo. Y nada más, yo ya el vídeo lo dejo aquí. Un saludo a todos, amigos. Y en el siguiente vídeo os espero, ¿eh? Hasta luego.